Aidon no está bañado. De Está hecho, Aidon. se confundió, según se confundió. Sí, con razón. Tenemos a Sudaka, que va a estar jugando Priest, Druid y Warrior, y a Guns, que va a estar jugando Pala, Warrior y Druid. O sea, ambos jugadores tienen guerrero, pero hay una diferencia muy grande en las siguientes clases. Guns decidió ir por el Pala y el Druid, mientras que Sudaka prefirió ir por este Priest y este Druid. Bueno, la verdad, el Druida se mantiene. Estaban prestando atención a las clases bañadas. Guns decidió banear el chamán de Sudaka y mientras Y que Sudaka era Sudaka un decidió banear hunter el también. Hunter. O sea que nos estarían Qué raro. quedando dos Warriors y dos Druidas de cada lado y estaríamos cambiando de parte de Guns el Paladín y de parte de Sudaka el El Priest. Y Priest. es, hay algo que yo Seguro quiero será un Priest. remarcar acá, y la mayoría me va a dar la derecha en esta. Sudaka, fanático de la vida del Paladín secreto, el Paladín de Token. Y ahora que finalmente parece que hay un mazo viable, no me lo trae a la lineup. ¿Qué onda? Sí, ¿Qué posta. Te lo onda? trae Guns, pero no te lo trae ¿Pero qué onda? Sudaka. O sea, a Sudaka me parece que le gusta hacer, no ser mainstream, le gusta hacer tipo, como se dice, hipster, usar mazos Claro, tipo. no va con la corriente de la meta. Sí, la verdad que no sé si fue, es un tema simplemente que no lo probó, o si lo probó y no le gustó. Eso es O otra capaz no posibilidad. tiene las cartas, no sé si O abrió capaz muchos no tiene la paquetes carta, o... sí, pero bueno, es una posibilidad también. Es una posibilidad. Así que repetimos las clases, tenemos de ambas partes. Sí, Sudaka me acaba de decir que fue a buscar la comida. Ah, Que le llegó sí. justo el delivery, así que ahí fue a abrir la puerta y ahora vuelve. Entonces, repetimos, para que quede claro, Sudaka va a estar jugando con Druid, Warrior y Priest. Priest, sí, le Mientras bañaron el que shaman. Guns, exactamente, y Guns va a estar jugando con Druid, Warrior y Pala. Pala. Así es, así Y le que. bañaron el hunter. Sí, así que. A ver, tenemos dos druidas de ambos lados. Espero piratas, sinceramente. Guns igual es conocido por Memedex, tal vez trae algo loco, pero espero piratas. En cuanto al Priest, me parece que va a ser un Dragon Priest de parte de Sudaka, un Paladín de buff de parte de Guns. Y quiero ver, lo que Pero más qué me interesa acá más. es el druida. Quiero ver si Claro. alguno se anima a traer Hades o si se van a mantener con la versión de Malius. Y quiero ver si los que se animan a traer Hades deciden ir por la versión Miracle o por la versión Midrange, digamos, con todos los minions. Así que, definitivamente estoy prestándole mucha atención a esos druidas. Vamos a ver qué onda. Sí, vamos, los primeros días vamos a estar experimentando estos decks. Así es, y recordamos, esta partida sería los cuartos de final de la segunda división. Winner Bracket, sí, los cuartos de final del Winner Bracket. Primer matchup, bueno, vemos ahí el Paladín de Guns y el Guerrero de Sudaka. Y vemos que nomás, Guerrero Pirata. Y nuevamente este Guerrero Pirata con el Soulseek Captain. Sí, está Tiene bien. una interacción interesante con Patch, si lo pensás, ¿no? O sea, está bien que no tendrías que jugar un pirata hasta ese turno también, o sea. Patch es una carta que definitivamente no la querés tener en la mano porque, bueno, entra No, gratis nunca. justamente, así que no tiene sentido quedársela. Esperemos. Seguro coiné moneda. Mirá eso que hay en la mano de Guns. Coiné la Free War y trae eso. Sí, es una opción. Otra opción sería. Va, no, pero es de la mejor opción, de Sí, hecho, sí. porque se cura. Lo que te iba a decir es, mirá la carta que tiene Guns en el mazo. Y recién mencionamos Guns Enter conocido Coliseum. por usar cartas, digamos, o sea, usar mazos medios meme. Meme, Enter sí. the Coliseum. Y ahora Consecration. A ver, esto tal vez no sea el paladín de buff que nos esperábamos. Me sorprendería Tal mucho, la vez no. verdad. Porque Enter the Coliseum es una carta de un mazo control. Así que tal vez tenemos un Murloc Paladin del lado de Guns, ¿eh? Todavía no vimos ni un Murloc, vamos a esperar. Sí, pero Loot Eso sí. Hoarder, Enter the Coliseum, me parece que es consistente, o sea, creo que esto va a ser un Murloc Paladin de parte de Guns. Vamos a Bueno, ver. Sudaka tiene varias jugadas acá. Bloodsail Rider es una opción, Doble Soulseed Deckhand es una opción, un upgrade y un Soulseed Deckhand también es una opción. Creo que tal vez la mejor jugada sería tirar el upgrade acá, porque el próximo turno podrías poner a Bloodsail Rider con un puntito más de ataque. Y si tu oponente tiene que cabecear la Bloodsail Rider, eso sería como Claro. relevante. Inclusive podría hasta. Bueno, esta sí no es otra opción. Esta es Guardarse la carga de la Fire Warax. Me gusta esta, ¿eh? Me gusta usar Sí. el trade con el patch. Creo que esta era la mejor opción. Sobre todo porque no tuvimos en cuenta el patch, Definitivamente. ¿sí? Pero. Sí. Pero sí, creo que esta jugada me gusta mucho. Tal vez el próximo turno podemos ver el upgrade con el Bloodseed Rider si se plantea la situación en que necesita hacer el trade. Si no, posiblemente vamos a ir por el Soulseed Deckhand este turno. El Soulseed Captain, perdón. Sí. Y acá... Bueno, todavía no pasa el turno.
No, sí, no sé qué está pensando, no creo Debe que quiera estar atacar. abriendo la caja de la comida. Posiblemente sí, posiblemente Sí, esté ahí sí. abriendo la caja de la comida del sándwich. Le Pero rompea, nuevamente, no veis Engineer ahora en la mano de Gunn. Si vemos más cicleo, y le rompea. sigo pensando que esto es un Murloc Valley, vamos a ver si el tiempo me da la razón. Y le rompe el turno entero. Leon Hans, Leo Hans, bueno, ya sabemos que es un deck control. Todavía no estamos seguros si es un deck control, Otro pero Leon Hans. sí, tanto cicleo. Cuando llevan tanto cicleo, esto es Murloc Valley. Es el único mazo control que se beneficia de tanto cicleo del Murloc Valley. Sí. Bueno, a ver, varias opciones. El Soulseed Deckhand te da +1/+1, entonces podría jugarlo y hacer un trade con lo que sería una 3-2 sobre el 1-1. 3-2, O podría sí. ignorarla directamente. O sea, podría jugar Sí, el podría Soulseed Deckhand y ir a la ignorarlo. cara. El problema es que si haces eso, le dejas El una consagración. Consecration, sí. Eso mismo. Definitivamente. Te tradea el 1-1 contra la 3-2 y después te limpia todo con consagración. La otra jugada sería el upgrade, pero creo que me gusta más el Soulseed Deckhand y realizar un trade acá. Pero tiene que hacer el trade. O sea, tiene que jugar alrededor de la Sí. consagración. O sea, contra turno 4, definitivamente lo haces. Va a la cara con ese porque es el dorado y con el mochito, con el común va a tradear acá. Ahí Sí, está, igual, correcto. dorado siempre es mejor. Snail approves. Bueno. Don Hancho, ok, no entiendo nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es un OTK? ¿Este Gunz es capaz de hacer un OTK? Tipo, andás a ver con Oh. qué. O sea, un mazo que tipo que le tire un buff al Hero y viste una cosa así, no sé, alguna cosa Sí, sería algo rara. raro. Leroy Faceless en Paladín. Estamos hablando de Gunz. O sea, no estamos hablando de cualquier Claro, jugador. Es pero Gunz, o sea. no creo que le tire faceless porque también le podía dar el +5/+5 al faceless, el lo gancho. Pero bueno, sí, supongo que es. Sí, qué sé yo, no sé, estoy pensando lo que puede llegar a traer. Vamos a Pero ver, lo que voy es vamos a ver. que es Guns, o sea, es Algún el sí, rey de los explota. memes, o sea, al menos en lo que es Argentina. Así Sí, que aparte los hace propios, definitivamente. así que. Vamos a ver. Vamos a ver. Este turno me gustaría el Corcron, tal vez. No sé si vale la pena hacer la jugada del Blue Sea Rider. Capaz Sudaka está pensando en tipo como poner más presión en mesa, pero. Sí. ¿Por qué No, no pero está Corcron acá? bien. ¿Sí? Contame por qué. Sí, pone un 6-3. Por más que no le haga los 4 de Sí, daños ahí. El obvio, ok. Consecration no mata todo directamente. Sí, Y tendría que tenerlo con la cara. pero pusheaba menos daño, supongo. O sea, en verdad no menos daño porque pusheaba 4 con la cara este turno. O sea, pusheaba la misma cantidad de daño, en verdad. Y dejaba un 6-3 en mesa. Bueno, si lo mirás así, supongo que tiene sentido. El tema es que yo estaba pensando que no podía hacer esta jugada el próximo turno. En cambio, sí podría haber hecho Corcron y Upgrade el siguiente turno. Y esto es tu. Por uno de maná no tiene letal. Sí, es un poco lo que decíamos. Igualmente no hubiera tenido letra si hubiera tomado la otra jugada, pero este turno va a jugar fuera de curva. Bueno, este turno definitivamente va a ser Corcron y cara. Sí. No, no, no tiene sentido hacer otra jugada. O sea, ni Heroic Strike, ni Arcanite Reaper, nada. Que este es Corcron cara. Dejarlo en 2 de vida y esto ya. O sea, tiene un Y se va a healing. curar. Se va a curar 12. Y sí, pero no puede robar. O sea, no puede hacer nada No más que puedo hacer curarse nada, sí. 12. Sí, la verdad que este mazo no lo veo muy bien contra Pyrate. Si es un mazo así medio TK. Contra Aro va a estar bastante jodido. Sí. Ahora va a jugar la Arcanine, se va a comer otros 9 de daño. Sí, Sudaka que mantiene una presión y que todavía tiene mucho daño. O sea, esos 4 daños se van a mantener, esos 5 daños van a estar también. O sea, tiene 9 daños en mesa, pero tiene 4 más en la mano. No, esta es partida. Esa es una locura de daño, sí. Sí, Rápida está muy victoria. fuerte. 6 turnos para Sudaka. Se pone rápidamente 0-1, 1-0, perdón. Estaba leyendo los pastos en el chat. Dos pastas. Una partida rápida. Muy Como rápida todas las partida, de pero es mayoría de que las de Pirate Warrior. sí, ese mazo que trajo, la verdad, Gunz se veía muy poco viable contra Pirate Warrior, definitivamente. No parecía un mazo que tuviera la más mínima chance, sinceramente. Era un mazo muy lento, muy, muy lento. Vamos a ver si puede sacar un win con ese deck. Sí, decide repetir el mismo mazo y Sudaka va a ir con su druida. Y acá es cuando vamos a ver qué tipo de Miracle o druida. Midrange. Sí, definitivamente es Jade Idol, eso ya tenemos la información. ¡Wow! Decide equipear el Jade Idol en el Mulligan. Ok, Ese si equipa el Jade champion Idol. tiene. Sí, eso es un mazo TK, yo te Guns. dije. Sí, es un mazo de Es un acá. mazo TK. Debe tener Leeroy y tirarle onda, debe ser tirarle Don Hancho a Leeroy y después duplicarle el ataque o alguna cosa media rara. Sí. Lo que te iba a decir es que Sudaka decide equipear el Jade Idol en la mano. Interesante. O sea, si decide equipar el Jade Idol en la mano,
debe ser una versión midrange. ¡Wow! Y encima. Ok, sí, lo jugó. Perfecto. Esto está perfecto. Sí. Esto está perfecto. Esto es algo que yo he dicho en los streams. O sea, cuando es un Jade Idol del turno 1, y suponiendo que usas dos copias en el mazo, en turno 1 pones un 1-1. No, Sí, no lo definitivamente querés meter en la no mano. metes las tres copias en el mazo. No querés estar top deckeando Jade Idols a esta altura de la partida. Así que me Sí, parece que es lo verdad. correcto es poner el 1-1 en esta situación. Y ahí estamos viendo que Sí. Sudaka está jugando la versión midrange de este mazo, ¿no? Que es la versión que lleva minions que invocan más minions, digamos. Así que por este sentido tenía. A ver, por este lado es como decíamos, tenía sentido kipear el Jade Idol en el Mulligan. Si hubiera usado la versión Miracle, no tenía ningún sentido kipear eso en el Mulligan. Y acá Sudaka está en una encrucijada. Posiblemente está pensando si gastarse un Wrath y ciclear. Pero por otro lado, podría usar el Hero Power y los dos daños que se come se los re restauraría. La Mistress of Mixtures. Esta carta nueva, Claro, ¿no? Coste sí. 2, que cura 4 de vida a ambos jugadores cuando muere. Muy buen Es drop de como un 1. zombie Chow, pero no está tan Sí. bueno. Sí, muy Un Chow tenía más buen. value porque tenía 3 de vida. Este tiene. Sí, pero te cura 4 a vos, y eso es muy relevante, sobre todo para mazos como Rhinoceros. Me parece que la carta es muy interesante. Uy, ya tenemos el bug de Druida, qué paja. Bueno, y acá sí, decidió ciclear. Y si decidió ciclear, Sí, me Ciclón. sorprendería que no. Oh, un Galchan. Sí, igual un Interesante. Galchesan se lleva en ese mazo. O Lleva. sea, todavía tenés la interacción del de Jade Idol, Sí. ¿no? O sea, ¿qué pasó? El Getaway Codo. Uy, Muy. se me desconectó, che. A ver, para que estudiar. Ah, voy a reconectar a la partida. Perdón, perdón, perdón. No sé qué pasó. Justo me mandó. Ahí Sudaka, buenísimo. Tiene cartas nuevas, cartas nuevas. Ay, no lo Getaway estoy Code, que es viendo. el secreto de Paladín, que cuando muere un friendly minion se lo vuelve a la mano. Este Unz es terrible. Andás a ver, yo estoy seguro, este debe querer meter un Leeroy ahí, que seguramente después cuando se le muera que se le vuelva la mano o algo por el estilo. Sí, no, pero lo jugó, así que Ok, si lo jugó, debe tener se le otra va a vez. Pero capaz devolver lleva un. dos. Ah, tal vez lleva dos. Se le va a devolver un Doomslayer ahora, próximo turno. Bueno, no, no está mal. Está mal, sí. De Lo hecho, vuelve ahí a Hearth. dijo, That was a mistake, y eso tiene sentido. Porque podría haber tradeado la Novice Engineer. O sea, ahora, si Sudaka decide tradear la Novice Engineer, esperándose ese Getaway Codo, que tal vez es decir That was a mistake lo deschavó un poco a Uns. Sí, Es como que Sudaka ahí dijo, ¿qué está. tendrá este memero? Y pum, Getaway Codo le vuelve a la mano. Lo que podría haber sido un Doomsayer a la mano, que Ah. tal vez era un poco mejor, no estoy seguro igual, que es lo que hubiera preferido Uns. Pero bueno. Sí, tal vez. Un poco de cicleo más, no sé. Un mazo muy control de parte de Uns, ese mazo TK con mucho robo. Bueno, igual, ojo que el Doomsayer. O sea, a ver, los secretos se activan en el turno de tu oponente. O sea, el Doomsayer no se hubiera vuelto a la mano si hubiera Ah, activado, claro, ¿eh? tienes razón. Ojo con eso, ojo con eso. Bueno, Claro. Novice Engineer, Hero Power, un turno bastante malo. De vuelta vemos Leo Hans, Sí, se vemos que tiene puso mucho flojo en removal. cicleo. Sí, pero a ver, el Jade Druid este que está jugando Sudaka es muy bueno contra mazos, Contra este tipo de digamos, deck, control. O sea, es como que tenés una cantidad limitada de veces que le podés limpiar la mazo del lado del Paladín. Muy interesante que decidió clavar acá el Auctioneer, pero bueno, son mazos distintos. Jugando el Miracle creo que lo hubieras valorado un poco más ese Auctioneer. para. Decime. No metió los tres. ¡Wow! ¡Tenés razón! Oh, No no metió los metió. tres. Ok, tal vez no quiere. A ver, de vuelta, volvemos. No es un mazo Miracle, entonces. No querés tal vez meter eso llegado en el mazo. Tal vez, y digo tal vez porque el próximo hubiera invocado un 4-4. Por uno de maná, entonces tal vez no hubiera sido tan malo. Tiene otras cartas igual para, como para, digamos, invocar Jade Idols. Debe tener la legendaria, debe tener los elefantes, debe tener otro más de los fantasmitas esos. O sea, no necesariamente es un misplay, sino es una jugada que posiblemente decidió hacer. Lo que yo te iba a decir es que tal vez me hubiera gustado más el Nourish que el Auction el turno pasado. O sea, solamente le sacó dos robos y creo que esperando le podría haber sacado mucho más. Sobre todo teniendo el Wild Growth en la mano. Un Wild Growth representa tres robos de un Auctioneer. O sea, Sí, la verdad. solamente un Wild Growth, sumalo, digamos, si después le puedes tirar un Innervate o si le puedes tirar un Living Roots y un Raven Idol, o incluso ahora el Innervate como tiene acá. Me hubiera gustado tal vez ver el Nourish el turno pasado en vez del Auctioneer. Creo que tal vez fue un poco prematuro, tal vez esperaba que no hubiera respuesta de la Guns. Pero bueno, lo hecho hecho está. Vemos que acá Sudaka va a preferir limpiar la mesa y va a innerviar ese Taurisan. Un Taurisan que, Qué raro. sí, nuevamente no Yo hubiera elegido comparto. robar, definitivamente. Es que si robás, o sea, el próximo turno el Taurisan puede llegar a abarcar más cartas justamente. Porque robás, fíjate que acá este Taurisan está bajando el costo de cartas, o sea, solamente de tres cartas y de cartas que, o sea,
No le puede sacar mucho value. Sí, sobre todo porque además ya perdiste el auctioneer. Creo que fue una secuencia de jugadas que fueron un poco cuestionables de parte de Sudaka. Y de parte de Gunjazz, que tipo, el mazo este es tan meme que ni siquiera sabes qué cuestionarlo. O sea, es como que. O sea, haga lo que haga, no vas a saber si es buena jugada o mala, porque bueno, o sea, no tenés ni idea de lo que va a hacer. Todavía no Pero. vimos, ni, vimos un solo minion en este deck. Va, el minion de los nuevos, que fue el Hancho, El Don Hancho. pero Mucho cicleo. Don Hancho, sí, mucho cicleo. Y removal como los Velteromancer. Así es. ¿Qué hacer? ¿Decidirá hacer Pyro y moneda para matar el ¿El 5-5 decís? 5-5? Sí, Y. seguro. Supongo que es una No opción. sé. Pasa que si. A ver, te. O Pyromidity Es que también. el tema es el siguiente. Va a dejar. ¿Va a dejarlo vivo en mesa? ¡Wow! ¡Va a Ah, qué dejar vivo el dolor. Taurisan! Muy interesante de parte de Unza ahora. A ver, ay, qué sé yo, es muy peligroso. Ahora sí que Sudaka le va a sacar un Muy value de la peligroso. puta madre ese Taurisan. Sí. Porque va a robar carta de ahí, va a robar carta de Wildgrove, va a sacar la del Raven Idol. De hecho, lo mejor acá es posiblemente robar con el Wildgrove primero, porque tiene la posibilidad de encontrar el Fandral. Así que me parece bien el Sí, orden. De. o si tiene un Galzan. Sí, no creo. No, si tiene un Galchance era mejor la otra. Era mejor el Nourish. Si encontrás un Galchance, así te guardas el Wildgrove. Pero sí, buscando el Fandral, el Nourish definitivamente es. Digamos, te convenía jugarlo segundo. Bueno, doble Shape Ancient Bluesome. War, Sí. una legendaria. Bueno, ay, ay, ay. Lo que yo te iba a decir de la jugada de Guns antes es que tenía 12 quality, tenía un Pyromancer y un Consecration. Entonces no me Sí. hubiera gustado la jugada del Pyromancer Coin. Lunar Vision posiblemente sea la carta acá que Sí, decide el Lunar equipear. Vision, efectivamente. Me parece que en un mazo como este tiene sentido, porque tenés muchos minions. Y sobre todo porque las otras cartas son muy malas. Amar de Wild. Para hacerle 2 más de daño. No, pero no. Está bien. Un 4-4. Come 8. Interesante. Sí. Creo que acá vamos a ver el primer remove. Es que tiene. Es que, sinceramente creo que tendría que usar el turno pasado, Urs. O sea, dejar Sí, Taurisan efectivamente. vivo creo que no valía. Es muy arriesgado. Bueno, vemos que Sudaka ahí agarró Lunar Vision, como bien decíamos. Es feo. O sea, entiendo que el punto de vista de Guns, el remover un 5-5 y un 3-3 simplemente haciendo un Equality Consecration, un Equality Pyro, no es lo que querés hacer. Pero tenía jugado. O sea, podía ser Equality Pyromancer Moneda. Y eso lo hubiera dejado para después tirar Hero Power o algo por el estilo. Pero bueno, volvemos también al hecho de que. A ver, tal vez el deck de Sudaka necesita robarse todo el mazo y necesita encontrar esas partes. Entonces, tal vez no te molesta tanto que tu oponente saque value de sus cartas, sino como que vos ganes más Claro. tiempo. Entonces, por ese lado, tal vez esperar y remover la mesa, una mesa más grande podría haber llegado a ser la jugada correcta. Dependiendo lo que vaya a hacer después de esto, esto puede llegar a ser un error o no. O sea, si ahora se cura, por ejemplo, sería un error el orden de la jugada. Va a tirar Hero Power, perfecto. Va a tirar Hero Power y va a jugar Está Talanos para bien. ciclear. Bueno, en ese caso está bien la jugada. Sí. Está bien, obviamente no querés jugar un Forbidden Healing para curarte 8 nada más. Creo que por más que sea este el No. matchup, te querés curar más. Y ahora Sudaka tiene lindo turno. Creo que arrancás con Lunar Visions acá. Pero ahí a Black Pau se ve muy bien. Bueno. Vamos a ver el ciclo del Ruaz. Está bien, o sea, es un ciclo por 0, me parece bien. Jade the Spirit, es una carta que le podría haber costado 2 si hubiera jugado Lunar Visions igual. Sí, también. Pero bueno, eso es difícil manejarlo porque, o sea, si sacabas un spell y después sacabas dos minions de Lunar Vision, la jugada era correcta. Entonces, no estoy diciendo que es un error, simplemente que si hubiera usado el orden inverso hubiera Ahora sido vamos a ver mejor. el Aya y capaz el... Tiene varias alternativas este. Sí, puede poner muchos Jade Golems acá, o sea, podría poner. El problema es que jugar Ashe y muchos Jade Golems es muy arriesgado. Porque tu oponente puede Sí. removerte Ashe con el arma y después lidiar con todos los Jade Golems juntos. ¿Va a jugar Jade Spirit acá, Claro. supongo? Spirit. O Jade Spirit Jade o Jade Blossom Blossom. Jade Blossom también de también Hero pondría el Power. mismo minion. No pondría un 2-3, pero te permitiría remover esa 1-1 con la cara. Sigo Ah, fue pensando que Jade me gustaba Spirit. más robar con el Lunar Visions igual, pero. Bueno, nuevamente una mesa fuerte que Guns tiene que lidiar. Y cada vez es peor. Esos Jade Golems. Esos Jade. Perdón. Esos Jade Totems cada vez son más fuertes. El tema también que no estamos teniendo en cuenta es que. Por las jugadas de Sudaka, por no mezclar ese segundo Jade Idol, Sí, hay un está número bastante limitado de Jade Golems. limitado. O sea, no estoy llevando un tracking de las cartas, pero
Jugó de los dos Jade Totems. Jugó un Jade Blossom. Jugó uno o dos Ahí te digo. fantasmitas, no estoy seguro. O sea, ¿cuánto le quedan? ¿Tres o cuatro Jade Golems más? Si Guns encuentra la forma de lidiar con estos 6, 6, 7, 7, 8, 8 y 9, 9 respectivamente, se acabaron los Jade Sí. Totems para el mazo de Sudaka. A menos que juegue Raven Idol si puede encontrar uno por ese lado. Pero bueno, Ya ahí ya gastó un Raven sería. Idol, acordémonos. El Sí. único Raven Idol que tiene. No, posiblemente juegue Vas a dos ver. Raven Idols, ¿eh? Sí, seguro. Bueno, decide bajar el costo de la mano. Ay, Dios, tengo unas ganas de ver el combo del mazo de Guns. Sobre todo para entenderlo, pero bueno. Lunar Sí. Visions acá, go. A ver qué roba. The Shady Behemoth, buen descuento. Uy, doble descuento. Bueno, el Lunar Vision sacó Uy, bastante qué value descuento. ahí. Nos olvidamos de los elefantes. Así que tiene Antes, sí, más bien. minions. Tiene muchos minions, de muchos Shade de estos. Así Va que por el la va a tener complicada 5-5, todavía. 6-6, 7-7, 8-8, 9-9. Hay que ver, Y puede depende de llegar cuántas copias llegue, al pero. 10-10. Sí, supongo que sí. 10-10. Hay que ver cuántas copias lleva de cada uno. 3 y el buen trae. Sí, acá va a tradear toda la mesa y supongo que va a tirar. O va a tirar Hero Power o va a poner Jade Blossom. Me parece que tal vez no querés sobreextender más la mesa por el hecho de si te comes un segundo removal. Vamos a ver. Sí. Creo que la. Estoy viendo que está agarrando el Innervate y me pare. No me gusta para nada esta jugada. No, la verdad que no. O sea, no me gusta Defenderse porque. y... Exactamente, o sea. ¿Necesitas presionar más acá? Tal vez está diciendo que... Está pensando que no ¿Setear Lethal? tiene... No tiene Estás el otro jugando combo. contra. Claro. Estás jugando contra un paladín que robó. O sea, le quedan 8 cartas en el mazo. Y ahora le quedan 6. O 6. sea, es muy probable que tenga el segundo quality. Entonces creo que no necesitaba overextender ahí. Creo que ya le estaba poniendo suficiente presión. Y de última, si ibas a jugar una jugada. Si ibas a hacer una jugada y ibas a overextender un poquito más. Creo que la jugada era hacer Jade Blossom de última para no Sí, overextender Jade tanto con Blossom el sin otro. gastar esos Y. minions. Sí, ahí vimos un temita de. ¿Cómo se dice? De orden en el tema de Guns. Si no me confundo, un error de orden. Creo que podría haber tirado Equality. O era lo mismo. A Claro, ver, Equality y primero, dejar después el... Pyromancer. Jurarse. Sí. No, si hubiera muerto igual, hubiera sido lo mismo. No hubiera cambiado nada. Porque si hubiera tirado Equality y después bajado el Pyromancer, se curaba. Hubiera hecho uno a todos, hubiera limpiado la mesa. Pero después, cuando tiraba solo en Vigil, se hubiera hecho un daño adicional más. Claro, sí. Y encima no hubiera podido poner el 1-1. Así que estuvo correcto el orden. ¿Otra vez se salió? ¿Qué pasó? A ver, uy, Dios. Aparte, si tiraba el... Si se curaba después, no podía robar. Así que estaba bien. No, podía robar igual porque le salía Ah, 0 de claro, maná. iba nada. Pero no podía poner el 1-1. Así Ese que. Gilroy 12, 16-12, tremendo. Uy, no lo estoy viendo. Dale, Combinando Sudakita, tírame. Bran con el Don Hancho. Está muy bueno, muy picante. Sí, Sudaka no me está tirando. Ahí me tiró. Ay, nos perdimos el Don Hancho que le tiró el Leroy. Qué lástima. Ay, Dios. Bueno, ahí lo vamos a dar. Qué lástima, che. No sé por qué se desconecta solo esto. Bueno, a ver. Don Hancho. Ahí tiró. 16-12. Porque lo hizo con Sí, sí, Bran. sí. Picantísimo. Sí, Y le sí, va a sí. duplicar el ataque después con. Sí, ahora... Guns. Siendo Guns. Estaría viendo los dos trades, sí, está bien. Con Mirá, Aghanim. tiene que tradear toda la mesa, porque si no. O sea, el Sí, Taunt ese es lo que le trae a salva a la mía a Sudaka. Sudaka que tiene solamente 4 cartas en el mazo y que lo que está pensando. Ok, me gusta que no haya tradeado Daria, por las Aghanim. dudas. O sea, acá Guns va a usar posiblemente el Enter the Coliseum, va a dejarlo un 9-9, pero bueno, al menos le dejo un 9-9. El tema es que no vimos ningún Aldor. No, le va a dejar un 10-10. Un Humility. 9-9 y un 10-10 le va a dejar. Buen punto. Un Porque se muere 10-10 también. Nadia, ¿sí? 19 daños es muchísimo, ¿eh? Es Pero muchísimo. se sacó el taunt de encima y posiblemente era el último taunt del mazo de Sudaka. Y sí, seguro, usó los dos Jade Behemoth y un Ancient War. Sí, y acá es una situación complicada. Si roba con ese solo en Vigil, puede llegar a encontrar entre esas dos cartas un Humility. Pero también se estaría curando solamente 8. Y 8 igual lo sacaría de rango bastante bien. Podría hasta pullar con la True Silver a la cara, si lo quisiera. Sí. El tema es el siguiente. Creo que acá tendrías que tirar solo en Vigil, porque dos más de vida no te marcan mucha diferencia. True Silver y Consecration. No sé si jugó los dos Humility, la verdad. Uno solo, Uno andás a ver solo si lleva el jugó. otro. Sí, debe llevar el otro. Lo debe haber estado buscando ahí. Acá Forbidden Healing, te curás toda la cara. Dos cartas, 50% chance de sacar Lethal para Guns. Con lo que es un mazo hermoso. Este Guns es Sí, terrible con los meme decks. 50%, porque estaría sacando el que le duplica y estaría pegando Sí.
19 Estaría y 5 son pegando. 24. One-off, el amigo Sudaka. One-off. ¡Oh! ¡Ay, por favor! Que... O sea, sinceramente quiero que Gustav de que eso solamente para que le Sí, sí, salga, sí. pero al mismo tiempo soy consciente de que. O sea, no quiero ser imparcial. O sea, no lo digo por el hecho digamos, de que prefiero que gane a alguien, sino por el hecho de que quiero ver, tipo, que le funcione el mazo a Guns, porque me parece que es un A mazo muy divertido y muy interesante. 50-50, me lo escribió. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Le salió hermoso! Ese champion. ¡Ay, A chabón! acostarse, diría Sudaka. ¡Qué bueno 22 de daño esto! a la cara. ¡Happy Feast of Tremendo. Winterdale, champion! ¡Ay, mira esa belleza! ¡Mira esa belleza, por favor, mano! Este Guns. Qué bueno te caen. ¡Ay, qué grande que es Guns! No, es muy divertido, mano. O sea, Guns siempre trae estos mazos meme, pero por eso digo que es el rey de los memes, man. ¡Ay, qué divertido, man! ¡Qué divertido! Uno a uno, una Bueno. serie. Una serie, una partida muy, muy divertida, la verdad. Bueno, tenemos una partida interesante. Al final, Sudaka presionar tanto con los Jade Idols, digamos, estuvo bien, o sea, estuvo bien porque jugaba muchas cartas para los Jade Idols, entonces, digamos, como que no te tenía sentido capaz meter las tres copias en el mazo a esa altura. Lo que sí noté tal vez es que, bueno, lo discutimos en ese turno que Orestinio capaz con el Taunt, que podría haber hecho otra cosa, pero. Pero bueno, más allá de eso, creo que. ¿Cómo se dice? Creo que ambos jugadores jugaron bien la Sí, partida. se jugó bastante bien. Ay, qué divertido ese mazo, por Dios. Bueno, tenemos un 1 a 1. Tenemos a Uno a Sudaka uno. todavía con su druida y Priest. Sudaka que va a decidir cambiar a Priest y Guns que va a seguir con su druida. Vamos a ver qué tiene Guns acá. No me Tiene sorprendería que un Mungly Guns. Portal. Es Sí. raro. No me sorprendería que Guns traiga un estilo más Miracle. O sea, acá es como que el Miracle que pasa es un poco más meme, por decirlo de alguna forma, que la versión midrange. Entonces, sería capaz más del estilo de Guns. O no sé, es mi lectura al menos. Sudaka decide quedarse con doble Wyrm Station y se sacó Bran y Blackwing Corruptor. Posiblemente buscando uno de esos dragones para tener el activador y tener un turno 1 y turno 2 junto a la moneda. Este top deck va a ser muy importante de parte de Sudaka. Starfire es interesante, pero también lo es Starfire. Savagery teniendo el Feral Rage en la mano. Decir por la segura, top deckeó Starfire. el dragón. Gigante ese top deck del dragón, ¿eh? Importantísimo para Sudaka. Ahora va a tener un turno 1 muy Demasiado, bueno, efectivamente. un turno 2 muy bueno también. Y son minions que el druida no puede remover. O sea, no Sí, puedes bastante. remover con un Pone mucha 2-4. presión en early, definitivamente, el nuevo Dragon Sí. Priest. Va, siempre lo hizo, pero con las O cartas sea, nuevas ahora se más o ve mejor. menos, en verdad. Yo no considero que es un mazo que te presione mucho. Creo que es más un mazo que te incomoda y te gana, tipo, dejándote más sin cartas en la mano que otra cosa. O sea, no es un mazo que te va a ganar Claro, siendo te hace gastar tus agresivo. recursos para lidiar con las líneas Sí. de él. O sea, obviamente este comienzo es muy fuerte, pero al fin y al cabo son dos minions que pegan dos. Tampoco es que tienen un montón de daño. Y tampoco es un mazo que tenga burst. O sea, es un mazo que gana siempre por el control de la mesa. Así que. Creo que si es realmente la versión de Miracle, que igual no creo. O tal vez sí. Porque vemos un taunt ahí. O sea, podría ser para aguantar la partida. O sea, podría llegar a ser. Lo que te iba a comentar es que. Es bastante bueno el matchup. Yo he jugado mucho matchup este de Miracle Druid contra Dragon Priest, y la verdad que no te molesta Sí. tanto la presión. O sea, es como que el Priest tiene estos minions que pegan 3, que no te molestan tanto. Pero bueno, Sudaka está saliendo con una curva preciosa, que es lo que busca, después de todo, el Dragon Priest, ¿no? O sea, tener estas curvas Sí. fuertes, incomodar a tu Curva oponente, fuerte. y Guns constantemente usando todos sus Tiene que recursos. responder, claro. Gasta recursos y llega un punto en el que se va a Y quedar mira sin este turno. nada y. ¡Oh! Y tenía para hacer doble Nordshade, Cleric y Healing. Me parece que no lo Posta. vio. Podía hacer doble Nordshade, Cleric y Healing y curar y robar dos cartas. El Robar Whelp dos definitivamente no lo querés cartas. jugar, o sea, querés jugarte como para activar del resto de los dragones. Lo va a jugar. Ok, Y va a es como que jugar. Sudaka siempre tiene ¿Por qué? este estilo que es más agresivo que la mayoría. O sea, es como que dices un druida, le tengo que llenar la mesa y va, tipo, y te llena la Sí, tal mesa y te vez. presiona. Sudaka tiene este estilo de Podía haber mazo robado dos agro, sí. cartas y perdía un Claro. 2-3 nomás. Pero volví a refilear la Sí. mano. Sí, o Lo sea, puedo es hacer este turno igual justamente también. lo que decís. Pero bueno, eso mismo, lo puede hacer este turno. Igual siendo fiel a su estilo de juego, capaz decide hacer Twilight Guardian acá. Vamos a ver, igual es como que es demasiado bueno para no robar dos cartas acá. Pero qué sé yo, como te decía, es como que Sudaka suele hacer este tipo de jugadas. Pero no porque sean malas jugadas, es como que la mayoría no haría esa jugada, pero eso no significa que sean malas. O sea, es Una jugada simplemente. sudóptima no tiene que ser mala. En verdad, una jugada sudóptima suele ser. No es la jugada óptima. Pero Sudaka suele tomar estas decisiones en las que él considera que son las jugadas correctas. O sea,
Y a veces está, o sea, suele estar en lo correcto. O sea, Sudaka juega muy bien estos estilos de mazos agresivos y sabe cuándo hay que presionar. Y fíjate que, Claro. digamos, el turno pasado, haber hecho eso, digamos, tal vez les terminó costando porque no pudo jugar el Toilet Guardian ahora este turno en curva, capaz. O podría haber robado dos cartas más. O sea, podés discutirlo lo que sea, pero bueno, o sea, Sudaka tiene su estilo de juego y suele ser fiel a su estilo de juego. Y bueno, nada, es Sudaka, o sea. Este bookworm entra Terrible sabroso Bookworm, ahí. sí, terrible Bookworm en curva, muy lindo. Y vemos un Moonfire en el mazo de Guns, así que ya estamos apuntando al estilo Malios ahí. Eso, o Sí, sea, mal. Okay. no creo que haya Jade Idols involucrados cuando vemos un Moonfire. No, no. No, sí, fue. No sé si a la confiable, pero está jugando un mazo. Se viene viendo hace rato. Bueno, este turno es complicado, se podría decir. O sea, Draconid Operative es una opción. O sea, ¿cómo lidias con ese 5-10? ¿Podés robar carta con curando? A ver si encontrás un Shadow Ward Dead, que sería el entorno te Sí. alcanzaría acá. Doble Dragonfire lamentablemente no es bueno por el hecho de que te limpia toda tu mesa sacando el dragoncito. ¿Capaz decís ignorarlo? Tiene solamente 6 daños en mesa. Puede curar y buscar una carta. Y Puede después te quedan también. 5 de maná para ver si. Sí, Para jugar otra. justamente, eso mismo. Puede curar a ver si encuentra y después hacer con el 3-6 y Sí. el 2-6 y tirarle un. Ah, no, pero el Dragonfire sale 6 de maná. Claro. No estaría llegando a rumor esto, ¿no? Bueno. Capaz no pega No, directamente. no, es que si hace esto no va a pegar. No, no llega a removerlo, no tiene ningún sentido pegar acá. Acá es simplemente poner mesa y pasar el turno. Bueno, está bien. Vamos a ver cómo hace Guns con esta mesa. Tiene doble swipe en la mano igual Guns. O sea, si Sudaka, digamos, prestó atención, vio que el swipe que había jugado antes Guns había salido Era un el Raven Idol, Idol. claro. Así que. Lo cual, no me acuerdo si tenía el segundo swipe en la mano o no. Pero bueno, eso hubiera No tal me vez sido acuerdo. un error. Si hubiera tenido el swipe, digamos, del mazo, siempre quiero usar el del mazo y no el del Fire Raven ahí, Idol. sí, efectivamente. Bueno, decide ir por el Moonfire. Puede hacer Innervate Swipe si lo quisiera. Para lo que sea, o sea, para limpiar el 5-8, ponele, pero. Pero no sé si va a ir por esa jugada. Tiene la posibilidad de hacer ahora Living Roots o hacer Innervate Feral Rage y Living Roots también. De hecho, ¿cuánto daño es eso? Ok, voy por el swipe. Feral y Living Roots son 6. Pero estaría Sí. pegando 9 y 2 al. Para no Jair, para que no robe, seguro. Voy a hacer eso si usa Feral Rage y Living Roots. Bueno, y ahora Sudaka nuevamente tiene que plantearse si quiero gastarme 2 maná para robar carta o no. O sea, ¿cómo lidio con esa mesa? Porque ahora podés curar el 3-5, robar una carta y después hacer Blackwing Corruptor y trade. Sí, Obviamente definitivamente. quedaría un 3-1 en mesa, lo cual te lo removería, digamos, con el Hero Tenés que Power. hacer Pero eso, pero bueno, tienes no. que. No, con Hero Claro. Power, pero bueno, tenés que cabecearlo. O sea, te comes 3 daños, tenés que gastar 2 de maná. A veces te incomoda eso. Y Sí, en siempre queda una segundos, o maná para sea. jugar en curva. El tercer swipe no, ni pensás en esta situación, ni siquiera No, lo no. pensás. Bueno, decidí hacer esa jugada, Sudaka, y me parece que es la correcta. Ese web que robó me gustaría ver que se lo guarde en la mano. Sudaka, bueno, lo va a jugar. O sea, Me sigue metiendo presión. sí, Supongo que es justamente está como bien. decís, o sea, es muy fiel al estilo de juego de Sudaka poner el 2-3 acá en mesa. Tal vez hubiera sido bueno, uno puede decir, bueno, me lo guardo para usarlo de activador y poder jugar tranquilo el resto de los dragones que tengo en la mano. Tengo 3 dragones que necesitan activadores, ¿sí? Pero Sudaka es como que es un jugador, digamos, digamos, le gusta ser bien agresivo, aprovechar las situaciones en las que hay que presionar. Y él, Sure. o sea, en su mente está diciendo, bueno, juego el 2-3 porque esta partida, o sea, no voy a necesitar, o voy a sacar otro dragón, o sea, o va a ser muy poco probable que no saque un dragón antes de que juegue los 3 dragones. O sea, porque el próximo turno puede jugar Claro. 2, ponele, en caso de que no vaya a hacer otra cosa. Y tiene 2 robos más para sacar otro dragón. Entonces, digamos, la jugada de poner el 2-3 fue fiel al estilo de juego de Sudaka. Y acá vemos que, como dije, gastó el otro swipe para poder lidiar con el Blackwing y el 3 y 1 y el Bookworm. Seguro estaba pensando si gastar el Moonfire para matarle la Nurshire y que no robe, pero. Sí, definitivamente creo que contra este mazo no querés gastar los Moonfire si tenés Malios. No, necesitas. Vimos que usa Jog Saron, lo acabamos de ver en la mano. Vemos que acá Sudaka le está robando, va robando, no, copiando una carta del mazo a Pero Guns. le está mostrando 3, es muy buena la operatividad. Sí, sí, obvio, pero más allá de todo eso, no estoy diciendo que la carta sea mala, para nada. Solamente estoy diciendo que, o sea, que digamos. Sí, Nada, que estaba haciendo eso. entiendo. El Taurisan era interesante, justamente no llegué a hablar de Sí. eso porque, bueno, porque no.
Pero Taurisan era muy bueno con la mano tan llena como la tiene. Además, Sudaka todavía puede seguir robando si quisiera. Hizo la jugada al final que habíamos predecido el turno pasado, que era la de poner los dos dragones, el Draconic Operative y el Dwelling Guardian. Y ahora vamos a ver Vamos a cómo ver qué Boons decís. va a lidiar con esta mesa. Posiblemente se fuera al rey simplemente para ganar armadura y estalear un poco la partida. ¿Cuánto daño tiene en estos momentos? A ver. Momentos tiene. Si saca Malygos, tendría 12, 6, 12, 19. 19. 19 9. daños en la mano de Boons en caso de robar Malygos. O sea, le falta todavía un largo trecho, por decirlo. Me quedan O 7 sea, cartas en la mano. sí, y sabemos que esas cartas que hay en el mazo son. Azure Drake hay uno, Taurisen hay uno, porque las vimos de acá de la carta Sí. de juego a Sudaka. También sabemos que está Malygos, ahora sabemos que está el White Growth. O sea, ya contamos 4, y las otras dos, ¿Le queda un Living supongo que Roots? hay un Living Roots más y un Ragnaros también debe haber. Quiero creer que ese mazo Sí, lleva puede ser. Ragnaros. O sea, es como que necesitas algo más de burst, o sea, como para. A menos que no use Claro, para Ragnaros meter por usar el presión. Ancient of War. Porque lleva un Ancient of War y lleva Jogg Sarón también. Bueno. Y acá Sudaka obviamente está haciendo la jugada Sí. correcta desde su punto de vista, porque, a ver, sos druida, te gastaste 3 swipes, listo, ¿cómo miércoles lidias con esta mesa? Y acá es cuando entra Jogg Sarón. Este turno es clave. Si Definitivamente, Jogg Sarón limpia Jackson. con esta mesa y no le descarta la mano a Boons, lo puede poner en una posición muy favorable, porque fíjate que a Sudaka no le queda mucho gas en la mano. O sea, tiran a No, no, le Spine queda. Historian, sí, está bueno, pero no sé si eso va a ser suficiente. Es muy importante que Champion. este Jogg Sarón limpie la mesa. Y ahí lo verlo de Restore. Se curó 3, 4, 2. 5, 6, 7, 8, 9. 9 Basta. cartas. Ojo, porque si le llena la mano a Boons, A los estamos magos. hablando de un posible que se puede llegar a quemar Marios, ¿eh? Defend Soul. Tiene 9 cartas en mano. Es 1 más 1, le puse un taunt. Portal. Bloque. Ice Block. ¡Oh! Se Ay, murió se lo Jogg mató. Sarón. La verdad que Y no hizo ahora suficiente, ¿eh? seguro roba con el Wave Rot. Pues lo tiene por cero. 3, 6. Tiene 9 cartas en la mano, si no me confundo. Sí, Sí. estaría volviendo a 9 gastando esa carta para robar. Tiene 9, así que sí, volvería a Con 9. mulch. Pero acá No, lo que estoy también el mulch puede pensando. usar el mulch. Sí, es que puede hacer otras cosas también. Eso mismo te iba a decir. Porque, o sea, si robás no haces nada. Y tenés una mesa muy picante enfrente. ¡Oh, ¡No! no! Lo que le dio ese mulch. DS O sea, esa debe ser de las mejores cartas que podrías agarrar en esta situación de una Netherspine Historian. Imagínate que te la da gratis tu oponente encima. Sinceramente, acá, siendo Sudaka, yo agarro Nefarian, me parece. Porque el Nefarian. Draconic Operative, con las cartas que le quedan a tu oponente. ¿Qué sé yo? Bah, en verdad no sé. Tal vez no. O sea, tal vez puedes agarrar el otro, pero ¿Y qué el le quedan? 8-8 Le de quedan 5 Nefarian. cartas. Le quedaría Sí. el Malygos, un Bueno, pero Sudaka Azure. no sabe eso. Sudaka no Claro. sabe lo que le queda. No, pero sí, creo que Nefarian era mucho mejor. Te da 2 cartas, es un body mucho más molesto para remover. Nightcrap, está bien. Creo que lo baja. Yo lo bajaría el Nefarian. Obviamente. Sí, podés hacer Draconic Operative y Twilight Guardian también. O sea, definitivamente The Wing Dragonlord debe ser lo último que te querés jugar porque todas tus cartas tienen Battlecry y no querés perder ninguno de esos Battlecrys. Así que, podés hacer Está Draconic bien. Operative acá. Ah, los Arcanes Giant los Arcane habíamos olvidado. Giant. Sí. Le quedan los dos. Los dos. Azure. Los dos, Azure, Malygos, Living Malygos. Roots. Le queda un Azure. Por eso, son doble Arcane Giants, Doble Malygos, Arcane Giant. Azure Drake. Y nos está Y Living faltando una Roots. carta. Living Roots. Living Roots. Ok, ahí tenemos las 5 cartas que quedarían en el mazo de Guns. No fue por el gigante, y no sé si no fue por el gigante porque no llevó conteo de cuántos spells había llevado. O... Yo igual, sinceramente, no llevé conteo tampoco, pero... Va. Uno, No, dos... va. Muy pocos, ¿no? Dos. Muy, muy Tres pocos. spells con la moneda. Claro, nada, nada. Así Nada. que no valía la pena. Bueno, y acá... O Sí. sea, Guns va a conseguir un turno más gracias al bloque. Es una lástima que haya estado rodeado para no poder bajar el Thanos, también para ciclear una carta. Sí. Supongo que va a bajar el Taurisán y el gigante. Es que tiene mucho daño. Sudaka. Son Tampoco estaría 5, llegando. Sí, 11, Sudaka, 12, este turno le popé el bloque, tiene 18 de daño. 20. 20 tiene, si no saqué mal las cuentas. 9, 10, 11, 12, 12 y 8. 20 daños. 20, Vamos a ver está cuánto saca, cuánto remueve Boons de la mesa. Capaz que Boons está pensando que puede llegar a aguantar ese bloque un turno más. Porque la realidad es que el daño del Dragon Priest es el daño que tiene en mesa. O sea, Burst de la bien. mano es muy poco probable. No digo que sea imposible, pero es muy poco No, probable. Entonces, está pensando curarse. sí, si se va a curar, posiblemente lo que quiera hacer Boons es aguantar un turno más. Y no me parecería mala jugada. Tirar Moonglade Portal, Bien. Hero Power, lidiar con las dos 1-1. No, No pero le no puede alcanza pasar para arriba el Hero Power. segundo taunt igual.
Perdón, pero... A ver, 8, 12. 8, 10, 17. Ok, está one-off, está bien lo que dije. Está one-off. Está perfecto, está bien. Está bien, está bien. Bueno, y acá Sudaka no me sorprendería que use un Dragonfire para lidiar con toda la mesa. Tal vez tradea el 6-5 sobre el 8-8. O inclusivamente lo puede curar si quiere, para no perderlo. Sí, también. Porque después el Dragonfire no estaría lastimando a ninguno de sus dragones. O sea, perdería el 1-1. Y nada más. Tal vez lo que está pensando Sudaka es que su oponente puede llegar a tener un Counter Spell. Pero tenés doble Dragonfire. Entonces creo que la jugada Sí, aparte correcta sería bajar. la otra. Claro. No sé si ya probó el Counter Spell. Sí, lo probó, ¿no? Igual. El turno pasado, ¿qué hizo? Sí, el turno pasado le tiró el Shower Pain al Lucanía. Correcto. Entonces ya sabe que no es un Counter Spell. Así que esta jugada es la. Ok, va a presionar. Pegó 6 con daño la a todos vesícula otros maligna, está dragones. bien. Está perfecto, pega 6. Ok. Al no poder propiar el bloque. Sí, está bien, está bien, está bien. O sea, pegaba 6. Prefirió pushar 6 daños más a la cara en vez de meter un 2-1 vivo. Está bien, es correcta la jugada. Ahí está Maligos, ahí vemos el descuento. Y hay que tener en cuenta que Talnos va a entrar en ese combo también. O sea, va a ser Sí. 8 del Maligos. 1 del Talnos. Y 1 del Living Roots. Que va a sacar ahora el top deck del próximo turno, calculo, ¿no? O sea, ya dos cartas. Le queda un gigante y el Living Roots. Sí, asumiendo que saque el Living Roots. Asumiendo que saque el Living Roots, Serían tendría 8 y 8 son 16 y 7 y 7 son 14, 30 justo. perfecto. Sí, Así que sí. son. A ver, 14. Sí, son 26 más 4. Sí, está bien, son 30 justos. O sea, nuevamente Gunza a un 50% de ganar la partida con ese top deck. Igual, sinceramente, también qué mala suerte, o sea, de su parte. Igual fue correcta la jugada de hacer Taurisan. Acá no tienen que jugar Talnos. Sí, no. Y tiene que jugársela al Perfecto. top deck. Bueno. Ah. Y acá puede hacer todo. O sea, va a la cara, le activa el bloque y le mata el 5-6. Sí. Tranquilamente puede De hecho, dejarlo podés al uno usar vivo. Nefarian. Yo capaz usaría Vale. Nefarian para ver si... Va, pero justo te tendría que dar Innervate y ¿cómo se llama? La que te da 8 armadura. O sea, si te da esas dos, te vas del rango de letal, si lo pensás así. Pero sería la única, o sea. Sí. Sería tremendo, ¿eh? Irse a uno de armor. Con uno de armor seguiría de letal. Sí, qué buenas Y... partidas. Están yendo todas a un top deck del final 50%. Y nuevamente Guns con un poco de mala suerte en ese sentido. O sea, con un poco de mala suerte diciendo, o sea, no sacando todo este combo antes. O sea, porque tenés que irte necesariamente ya a la última carta. Y ahí está el letal. Eso es El letal. letal. Es el Nuevamente letal. Guns ganando el 50% al final del mazo y consiguiendo ese letal milagroso. Y Sudaka debe estar a las puteadas. Porque en las Tremendo, dos tremendo. partidas... En las dos partidas se fue estando en 30 de vida. Sí, la verdad que sí. Increíble. Guns con sus mazos OTK. Bueno, muy, muy buenas partidas, definitivamente. Muy buenas partidas. Tremendas Y más allá de que partidas. Guns ganó los dos 50% del final, sinceramente creo que se los. A ver, de vuelta, no estoy tratando de hacer favoritismo, o sea, sino que aguantó toda la partida hasta este momento, ¿entendés? Puedes discutir lo que Sí, quieras. supo Jogsaron le dio el liderar. bloque. O sea, puedes decir todo eso, lo que quieras, o sea, que Jogsaron le dio el bloque y todo eso. Pero más allá, qué sé yo, es como que se la bancó hasta el final, digamos. Y lo mismo pasó la partida pasada. O sea, podría haber perdido el 50% al final de las dos partidas, Sí, la pero verdad que también lo sí. podría haber sacado del combo antes, ¿entendés? Así que, Si perdía nuevamente... esa 50-50, la verdad perdía partida. Sí es. Así es, Estaba ahí. nuevamente. Qué bueno esto, ¿eh? Qué bueno que las partidas se vayan hasta el final. Qué bueno también Gunce el estilo con sus mazos OTK. La verdad que. Nada. Me está gustando mucho esta serie. Me está gustando mucho esta serie. Viene bien. Ojalá que Sudaka empate y sea una partida que vaya a 5 games. Pero vamos a ver. Para recordar el tema de las clases, a Guns todavía le está quedando el guerrero. Mientras que a Sudaka todavía le queda el Priest y su druida. Druida midrange de Jade Sí. Totems. O sea, de Jade Golems, perdón. De parte de Sudaka. Y de parte de Guns. No Estaremos sabemos. viendo. Vamos a ver. Supongo un Pirate Warrior. ¿De parte de Guns? Puede ser, puede ser. No sé, está fuerte, pero hay que ver. Acordándose de los meme decks de Guns, el OTK Warrior que había llevado a las pares ahí. ¿Cómo? El OTK. No, a veces no sé si lo puedo volver a hacer. Sí, ¿por qué no? Y por el Es... charge. Lo que él hacía antes era tirar a la estraza, tirarle ¿De charge a la charge? Claro. estraza
Y no No, sé no, qué no le miércoles tiraba va a ya, hacer. ya destraza. Le tiraba la destraza, lo bajaba a 15 y se equipaba Gore Howl y doble. ¿Y doble qué? ¿Cómo se llama esto? No sé, doble. Doble. Ah, El que doble Heroic tiene Strike. 4. Sí. Ah, pero, y así se. O sea, 8-1-1, ¿es verdad? Claro. Bajas Gore Howl un turno, el siguiente turno hace. O sea, con todo, con descuento de Taurisan, Sí, haces todo con descuento Alestraza de por 8 y 1-1 los dos. Es verdad, no me sorprendería, man. Ay, Dios, este Gunz es un genio, Es boludo. muy Y los bueno ese. mazos estos que usa ahora. Además, estas ideas que se les ocurre a él, nada más. Qué loco. Bueno, vamos a ver. Cuarto partido de la serie. La serie está 2-1 a favor de Gunz, el jugador de Guerreros del Mouse. Jugando contra su ex compañero equipo, el gran. La leyenda uruguaya, Sudaka, jugador de CM Gaming o Caballos Muertos, como más les guste. Uno de los pocos jugadores uruguayos conocidos. Sí. Pareciera un Zetun Control Warrior de parte de Guns, lo cual sería muy interesante. Sudaka nuevamente va a salir con su Priest. Y este es un matchup Sí. que, sinceramente, creo que favorece un poco al Dragon Priest, ¿no? Este mazo que saca mucho value de las cartas y está constantemente molestando con minions, creo que es muy difícil de lidiar, pero ojo que no sabemos lo que tiene Guns todavía. Sabemos que hay Zetun de por medio, o sea, debe ser un Zetun Control Warrior bien greedy, calculo. Porque si tiene Taurisan debe llevar Doomcaller. Seguro, sí. Si no, creo que no hay sentido para jugar Taurisan. Más Vamos a allá ver de que. una larga partida. Sí, más allá de que te abre la posibilidad de hacer Sylvanas y Brawl sin la moneda. Sinceramente creo que Taurisan no se justifica en el mazo si no llevas el Doomcaller para hacer el combito con Brand. Exactamente. Pero Vamos bueno, a ver. no vimos el mazo de Sudaka, Ahí pero. está el color. Sí, ahí está. Yo no vi ningún Entomb. ¿Vos viste algún Entomb la partida No, pasada? no. Vi dos Dragonfire Potion, pero no vi ningún Entomb. Eso es muy interesante porque Entomb es una Exacto. carta muy importante en este matchup, sobre todo con la versión ultra greedy que está jugando Gunch. Sí. Porque estamos hablando de que. O sea, le podés robar el Zetun y chau chau. O sea, el Lo Doomcaller no te mismo, trae nada si te sí. se lo roba a tu oponente. No, no es que lo estás matando, lo estás robando. Claro, tiene que estar muerto, muerto. Así que, Correcto. estaremos viendo. Ahí toqué otro dron, está bien. Ah, un inicio normal en un Dragon Priest. Vamos a esperar a ver qué puedo hacer. Un Chosen, Sí. Me sorprende sinceramente ver Zetun Warrior. De hecho, si te soy sincero, creo que este Zetun Warrior, si no gana esta partida, va a tener muchos problemas jugando contra el mazo druida de Hades. sí, la verdad que sí. Lo voy a comprar. Me sorprende mucho, la verdad, la decisión de traer este mazo. Pero bueno, o sea, vamos a ver qué pasa con Guns acá. Nueva Spy Historian, a ver qué es lo que saca. Ese Deadwing puede ser relevante. Ese Chillmo puede ser relevante también. Vamos a ver qué es lo que decide. Posiblemente. Ah, pasa que Deadwing. O sea, es un removal, pero. Sí, pero siempre tenés la. Nunca llegás a tener Sí. la mano vacía como para sacarle value sin perder nada. Y acá la lectura que hizo Sudaka es la siguiente. Necesito un. O sea. Él tiene control de la mesa y posiblemente lo quiera seguir teniendo por un rato más todavía, ¿no? O sea, Sudaka. Sí. No se espera que Gunz le vaya a tirar un Brawl a esta mesa de 1-1s. Entonces, si vos agarrás un Chillmo y lo bajás, y obviamente Chillmo cuando Claro. muere explota, básicamente le estás solucionando en parte la vida a tu oponente. Entonces ahí estuvo la decisión también de ir por el Dragon King Sorcerer. Además, posiblemente Interesante jugar Sudaka. el. Sí, posiblemente Sudaka lleve, digamos. O sea, lleva otro Power Board Shield posiblemente que lo puede combinar si lo ya tuve que dar Sí, también. seguro. ¿Qué es lo que me decías? ¿Interesante qué? Interesante que haya gastado los dos disciples este turno. Y ¿sabes qué pasa? Tiene un solo Sí, no ejecutar en tenía, la mano y tenía tiene nada. top de kill el Ghoul este turno. Entonces dice, bueno, tengo el ejecutar, antes necesitaba capaz te guardas un panda por si necesitas el ejecutar. Pero ahora decís chao, o Claro. sea, tengo el Ghoul y ejecutar. Supongo que igual es una jugada media fea si lo miras por ese lado. Pero removes daño de tu Sí. oponente, al fin y al cabo. Pasa que mirá lo que va a robar Sudaka acá, o sea. Voy a salir robando dos cartas también, ahora. Trade, roba dos. Calculo que va a robar. Me sorprendería mucho que Sí, no sí. robe. O sea, tiene que jugar un drop de 4 acá. Y seguro juegue. No, no creo que juegue el dragón para poder tener activador para los otros. Y depende cómo lo mires. Ya vimos en la partida pasada que él decidió jugarlo igual, pero teniendo Sí, esta mano justo. creo que te lo querés guardar. ¡Wow! Otra vez no robó. ¡Wow! ¡Wow! Seguro está pensando en que se ¿En ve la qué? fatiga y no quiere robar tanto. Ok, esa es una buena lectura, supongo, si lo miras por ese lado. Porque si no.
O sea, es un matchup en el que querés tener la mano llena constantemente. O sea, si constantemente estás tirando recursos, tu oponente no va a tener los suyos. Entonces, Claro. como vos decís bien, el único motivo por el que no robarías acá es si pensás en fatiga. ¿Entendés? El tema es Sí, que... ya está dos cartas adentro en fatiga. Sí, Vamos a sí, ver. sí. O sea, está bien la lectura que estás haciendo. O sea, o mejor dicho, la lectura que está haciendo Sudaka. Es por la fatiga. El tema es necesitas jugar alrededor de la fatiga. No podés simplemente sacar tanto value que tu oponente no... Y ahora cura. Bueno, Arroba, vamos a ver ay, qué. ay Dios. No, no. Nos está variando. Es que, a ver, de vuelta. Personalmente yo hubiera robado el turno pasado. O sea, lo que Sí, estaba la verdad tratando que sí. de encontrarle la vuelta a la jugada de Sudaka, entonces digo, bueno, Sudaka está yendo a la Capaz fatiga. quería meter en presión, Sí, como pero... venía haciendo. Ok, o sea, entiendo eso, Gastar eso. pero la diferencia entre dos daños en mesa por dos cartas más... O sea, supongo que lo que podés llegar a decir es que las Northshire sí iban a sobrevivir este turno. A ver, Sudaka es Tal vez. demasiado buen jugador como para estar cuestionándole las jugadas, ¿me entendés? Pero a veces también está el lado de que uno capaz no entiende lo que pasa por la mente del jugador, entonces siempre trata de justificar. Sinceramente creo que la mejor forma de hacer los casteos es justificar las jugadas del jugador, o sea, tratar de meterte en la cabeza y lo que puede estar cruzándosele a él por la cabeza. Así que, sinceramente creo que si decidió hacer no curar el turno pasado y curar este turno, el único fundamento que puedo encontrar, si no es el de la fatiga que ya demostró que no es Claro. justamente que... Desde el punto de vista de Zuka, la mesa digamos, no merecía un brawl. Y entonces, digamos, dijo, bueno, cubro el próximo turno y robo el próximo turno. Porque si robaba dos el turno pasado, Claro, sí. robar dos este turno es como que ya le llenaba la mano. O sea, uno de los dos turnos iba a poder robar nada más. Una carta nueva. Sí, es Interesante. una carta muy interesante. Porque es una carta que dice, cada vez que tu oponente juega un spell, te da una moneda. Es interesante, porque Es esta carta en interesante. Control Warrior te permite hacer ciertas jugadas. O sea, te permite hacer, por ejemplo, un Sylvanas Coin Brawl, por dar un ejemplo. Pero no sé si se justifica igual ponerla en el mazo. Deathwing, Dragonlord y Onyxia, dos cartas muy buenas en este matchup. Creo que Dragonlord es un poquito mejor. Siempre y cuando no tengas más dragones en la mano. Tipo, si te lo guardas para último recurso, creo que es mejor. Uy, y fue con Sí. Bran. Importantísimo que haya ido con Ah, Bran, ¿eh? qué bien, ¿eh? Importantísimo que haya ido con Bran este Nerf Spine Historian. Porque es mucho value y son muchas cartas que son muy difíciles de responder. Sí, O la sea, verdad que Nerf sí. Spine Historian es muy buena contra Control en general, porque te genera value, y si la combinás con Brand encima te genera mucho más value. Así que Sudaka en una muy buena posición en esta partida. Vamos a ver qué tradea. ¿Puede robar dos cartas más? Sí, No creo puede que robar quiera dos robar. cartas más. Se va a Sí, 9, sí, va a robar. no, si se va 9 posiblemente va a seguir robando. O sea, como ya te dije antes, está bien si querés ir por el camino de la fatiga, pero creo que no necesitas hacer eso. Porque fíjate, cuando te des una mano como esta que tiene Sudaka, tu oponente se le empiezan a acabar las respuestas, ¿entendés? O sea, vos le bajas un Sí, es 5-4 si verdad. tiene que gastar algo, le bajas un 3-6 si tiene que gastar algo, le bajas un 5-4 de vuelta. Y así, o sea, se le empiezan a acabar los recursos al oponente. Entonces, me parece que presionarlo de la forma que está haciendo Sudaka usando todo este robo, creo que es el mejor approach. Wow, un ejecutar en un 2-2. Y sí, tiene lidiar con el Ouch. gran. Es Sí, imposible que lo está deje bien. vivo. Pero bueno. Necesita matarlo, pero Duele gastar un muchísimo, recurso ¿no? tan grande como con un ejecutar en este punto de la partida. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Sudaka acá posiblemente haga el Corruptor y trade la Sí. 1-3. Tiene dos opciones. O sea, puede traer una de la Northshire Cleric para poder curar y robar solo una carta y no overdrawearse. O puede hacer esto, jugar algo más y después curarse. O puede directamente no curar y poner un minion Sí, más. puedo bajar el dragón, está bien. Sí. Decide jugar el 3-5 en vez del 3-6. Sinceramente no sé si el fundamento es eso. O sea, es un minion menos, o sea, un stat menos en mesa. Pero más importante es un dragón que te puede llegar a ser relevante, supongo. Claro, Capaz si sí. está en tu mano. Igual, capaz no es mucha diferencia. Pero creo que capaz no. Igual de vuelta. Tal vez guardarte Priest of the Fist para en cierta situación curarte se puede llegar a justificar. Y esto es el Guns del que estoy hablando. Ahí está el Don Hancho. A ver, Guns, Don sorprendeme. Hancho, qué Sorprendeme, interesante. Guns. ¿Qué hace eso ahí? Bufea el Zetun, supongo. Sí. Le da más 5 a ese turno, Sí, pero. pero O malísimo. O sea, más 10 si si tiene ese es gran. tu objetivo, la verdad que es bastante malo. O sea, si querés hacer un OTK con Zetun, me parece que me No, quedaba no con el quería. Alestraza con la Gorhawl y los. Y Sí. los. El Aerex Strike, o sea. ¿Qué es más contra el Priest servía? Va, no, porque no se tiene que curar en el turno el Priest. O no, tiene que romperte el arma. También. Vamos a ver qué decide hacer. Sí, yo bordet. De toda la cara. Y bajar el town del 2-4. O. Puede. Posiblemente Sudaka ya sabe, o sea, debe estar pensando acá. Sí. Tiene que haber un Brawl, No tiene que tiene haber un Brawl Brawl, por algún sí. lado.
No, yo no creo que diga no tiene umbral. Yo debe estar diciendo que okay, este turno me va a brawlear la mesa, pero no me importa. O sea, voy a jugar esto igual, voy a generar una carta. O sea, voy a hacer que tire el brawl de una vez, así ya puedo, digamos, empezar a presionar. Porque Sudaka tuvo toda la mesa, toda la partida, pero un minion que pega uno, un minion que pega uno, un minion que pega dos. O sea, como que no estuvo metiendo mucha presión. Bien dejándole en 13 de vida, creo que pushar un solo daño más no tiene Sí. sentido para jugar al Royal Revenge. Ay, este Revenge turno es full. clave, ¿eh? Este turno Guns necesita encontrar un brawl con ese slam. O se le va la partida acá nomás. Porque ese Zetun está 14-14. No va a limpiar toda esta mesa ni de casualidad. No, no, es imposible limpiar toda la mesa. Necesita hacer slam y encontrar un brawl. Tiene un montón de vida la mesa. Tiene todos Sí. bichos de 4 o 5. Calculo que lo que está pensando acá Guns es dónde tirar el slam. ¿Dónde es más relevante tirar ese slam? Tal vez Pero es 5-6. sinceramente, es 5-4, supongo que es lo mejor. Porque si 4, llega a tal quedar vez, sí. vivo, podés, digamos, hacer Hero Power Shield Slam después y matarlo también en caso de que quisieras hacer eso. Y ese no es el Otra slam y vez. esto creo que es partida igual. No sé cuánto daño tiene, la verdad que no saqué la cuenta. Hay 4, hay 4 y 3 son 7, 9, 14 daños y está en 15. O sea que con esta jugada además sobrevive un turno más. Fight Promoter. Qué cartas raras que usas, Guns, la puta madre. Qué raro. Bueno, no sé si tiene alguna forma de encontrar lo del daño que le falta. Ah, mira, ahí hay una forma de conseguir un daño más. ¿Y le faltaba un Una daño o le carta. faltaban dos? Sorry, A pero no me ver, acuerdo ni cuánto. son. Creo que es letal, ¿no? Vamos a esperar a que pegue. Conté recién. O sea, conté recién. Sí, esto es letal. Le faltaba un daño. Había contado recién, pero Está me bien. olvidé. Sí, está bien. Sí, ahí está. Bueno, 2-2 para Sudaka. Y como dijimos antes, cuestionando un poco el mazo que trajo Guns acá al final. Los otros dos mazos, la verdad, que le funcionaron muy bien. Igual también es un poco, o sea, no cuestionás dos meme decks, pero le cuestionás el único mazo que puede llegar a ser medio competitivo, o sea, es como que no tiene Sí, sentido. Pero bueno, raro. definitivamente es el mazo que le va a traer problemas, me parece, a Guns. Porque bueno, como dijimos, primero Dragon Priest, muy difícil el matchup contra Control Warrior, pero bueno, dentro de Sí. todo, si tu oponente tiene una mala mano, capaz que te la puedes ingeniar. Este Sí, matchup sí no que no pudo tengo sacar idea. un Brawl y Este no matchup no tengo pudo. idea. Bueno, Este matchup recordemos que hay que ver. Sudaka, o sea, robó muchas cartas de las Northshire Clerics. O sea, esas fueron el motivo principal por qué ganó esa Sí, partida. Las totalmente. Northshire Clerics robando y robando. Constantemente, digamos, llenándole la mano. Pero en otras situaciones, si no encontrás mecánicas de robo, el Dragon Priest se queda sin cartas, ¿eh? Por eso Sí, decía que el Control totalmente. Warrior tenía muchas más chances de ganar aquel matchup, que igual era desfavorable que este. Porque este, sinceramente, sorry, pero no sé cómo va a ser Guns para ganarlo. O sea, Sudaka tendría que robar demasiado mal este matchup para perderlo. Y ya arrancó un poco bien, supongo. Sí, es Ahora muy puede buena meter. mano. Yo supongo que si planea irse, alargar un poco el partido o mete los tres idols. Ahora ni No de creo que ahora. casualidad. No, Ahora no, poner ahora no. 1-1. Ahora Ahora poner poner 1-1. 1-1 Y creo sería. que más adelante inclusive. O sea, ya vimos que el mazo de Sudaka lleva muchísimos, pero muchísimos, ¿cómo se dice? Cartas Summoning, que sí. invocan Jade Golems. O sea, doble Jade Behemoth, doble Jade Idol, doble Fantasmita, la legendaria. Ya voy contando 7 y posiblemente me estoy Dos olvidando Jade algo. Blossom. Los dos Jade Blossom, Dos. tenemos 9. Nueve. Lleva muchas cartas. O sea, capaz no Sí. necesariamente las necesite, pero se los puede guardar como un plan B. Acá definitivamente rampeás. Así, el próximo turno puede hacer coin y rampear de nuevo o robar. Depende de cómo Sí, lo quiera ver. sí, sí. Vine con una buena mano Sudaka hasta ahora. Bastante bien. Vamos a ver qué decide hacer Guns. Bueno, también puede robarlo en J-Block o hacer Hero Power y te trae. Otra vez, da un gancho. Sí. Esperemos que. Si lo usa, tiene buffear ese turno, creo que buffear otra carta no tendría sentido. Sí, igual sinceramente me parece tan malo la de hacer Brand y Don Hancho para bufearse Toon con tantos minions que tenés en el mazo, qué sé yo. Sí, Igual, a olvídate. ver, calculo que Guns, o sea, si armás estos meme decks los probás, o sea, no los armás sino los probás. Así que él tendrá sus motivos, ya habrá practicado este matchup. Bueno, Sudaka moneda Nourish me parece una jugada Sí, lo interesante, o robó, está sea, bien. sí, está bien. ¿Podría haber hecho Innervate y Jade Behemoth también? No, esto lo robó recién. No, lo acabo de Jade Behemoth robar. lo robó recién. Bueno, va a tener 5 mana y va a tener un Innervate. O sea, podría ser Innervate Ancient of War y después jugar Jade Behemoth en curva. Claro, mejor. Sí, lo Vamos a ver curvo. si decide ir por esa Lo mejor. jugada o no. Tengamos en cuenta también que puede hacer Innervate Living Roots y Jade Behemoth. Capaz esa me gusta inclusive un poquito más.
Pero Blitzkrieg no sé. pones 1-1 o le No, no, tiras matás el cosas. 2-2. Sí. Matás el 2-2. Pasa que eso después te deja sin jugada para turno 6. Ese es el problema de esa jugada. Es El tema es que verdad. si pones un Ancient of War, tu oponente ya tiene 7 de armadura. Y 7 de armadura es un número muy grande. O sea, es básicamente Hero Power, Shield Slam y traes la 2-2. Sí, Bueno, al final ahí hizo la está. jugada del Shade Behemoth, como decíamos. Pero bueno, como Vamos. también decíamos, esta jugada, si bien juega un poco alrededor, un juego un poco mejor alrededor del Shield Slam, te deja sin jugada para el turno 6. Vamos a ver qué decir, tal vez. Si Sí, pillar Shield con Slam. el Wrath. Es lo Shield Slam que se puede sobre hacer. el 3-6. Definitivamente Sudaka no le molestó ni lo más mínimo lo que acaba de pasar. Que su oponente se acaba de gastar un Shield Slam sobre el 3-6. Definitivamente Sudaka le conviene. Vemos que acaba de sacar otro Innervate. Y eso es muy bueno. Porque Sudaka ahora puede hacer Innervate, el Ancient of War después de haber visto eso. Y acá es cuestionable si va a ser Sí. Living Roots o Hero No, o Jade Idol. sí, sería Living Roots para jugar alrededor del Execute, pero Exactamente Jade eso iba a Idol está ahí. decir. Y vemos que el Execute está en la mano de Guns encima. Yo no había prestado atención a eso, pero el Execute está Sí. en la mano de Guns. Y eso es un problema, porque ahora Guns va a encontrar otra respuesta más. Igual había Slam también, ¿no? O sea, supongo que desde ese Exactamente. punto de vista también podés decir. A ver, es muy probable que tenga muchas cosas, o sea, para activar el. Si tiene un Y creo que ejecutar. ahí mata el ¿Qué disciple cosa? contra el. ¿Por qué harías eso? A ver ¿Para si. jugar después el gol siguiente turno? Y tal vez sí. Bueno, está bien. Supongo que se hubiera fundamentado esa jugada. O sea, pushar dos daños creo que no te marcaba ninguna diferencia. Así que si lo planteas No, así, efectivamente no. creo Y que la jugada de tradear era tampoco lo la dejaba correcta. seguir en Rod, como está haciendo ahora. Bien, me gusta. Me gusta todo lo que estás diciendo. Sí, me parece que era correcto tradear ahí el 2-1. Quiero poder la cara, está bien. Sí, yo también lo hubiera suicidado. Bueno, Sudaka ya está empezando a molestar con esos Jade Golems. Encima vemos que acaba de sacar el segundo No Bridge. Más mecánica de robo en un momento que estaba quedando sin mano. Así que Sudaka viene bastante bien. Sin embargo, Guns también viene bien. O sea, Guns viene aguantando todo, viene curveando bien. Interesante que este Twin Emperor. ¿Qué pasaría si. Sorry, no sé cómo interaccionan las cartas, pero. 5-5. No, solamente. El hermano no. El No, no, hermano sale siempre solo 4-6. a uno solo, claro. Claro, exacto. Está bien, sí. Por un Sería segundo un entre. 9, 9-11 y le pone un Y un 4-6. 4-6. Sí, está bien. Ajá. Bueno, decide ir por Drake en vez de Swipe. Perdón, por Drake en vez de Nourish y puede hacer el Swipe acá. Así que vamos a ver qué es lo que decide hacer. Porque tranquilamente puede hacer esto mismo. A Swipe ver y el tradear los poste, dos. sí. Sí. La idea está perfecto. Bueno, Tal Sudaka vez. todavía patine Ah, mesa. no le entra en curva, pero hacer el acolite. Sí. Acolite de Ghoul. Le queda para jugar el Valle este turno, pero. Pero Digo, va se ciclando espera. carta. Se asegura Sí, que ese acólito igual. robe dos al menos. Se decidió Shield gastar el Slam. Shield Slam. Bueno. Igual, o sea, está interesante la jugada de Guns. O sea, porque. Más allá de que proteja un poco el acólito, él sabe que Sudaka va a tener minions más fuertes. Pero creo que lo que está optando por hacer Guns es tratar de llevar este OTK que tiene en la mano de Zetun y Don Hancho lo antes posible, ¿sí? Porque si puede pushear 20 daños de Zetun a la cara, tal vez. Y también está la posibilidad de que Básicamente la Sudaka no idea. tenga más cartas, digamos, y se quede sin cartas en la mano. Porque acá Sí. Sudaka, digamos, se jugó todo la mano, digamos, sacando el Nourish. Y desde el punto de vista de Guns es, ok, mi oponente no tiene mano, limpio con esa mesa y está en la lona. Pero no, tiene segundo Nourish. Eso obviamente Guns no lo sabe, ¿no? Pero Sí, definitivamente. tal vez puede ser lo que esté Y pensando. acá otra vez no puede limpiar el 5-5 ese. Le faltaría uno, ¿verdad? Para jugar. Para. Puede limpiarlo, pero dejaría un 2-1 nomás. Sí, No puede puede jugar ser el Pashy Chosen. Discípulo. Claro, pero puede Claro. ser Pashy Discípulo que hace Zetun y después usar un Hero Power. O sea, lo que vos decís es que le falta un maná para hacer una buena Claro, jugada, digamos que para la. Está dejar la bien. jugada óptima y dejar el. Bien, perfecto. Otra Vamos a ver vez qué es lo tiro que decide Valle hacer acá. al 2-3. Wow, y va a ser Discípulo de Zetun. O sea, está bufeando todo lo que puede ese Zetun. Y encima se está sacando los minions. O sea, ella está pensando en el OTK. O sea, estás haciendo eso justamente. Se está sacando todos los minions de la mano. Y quiere solamente dejarse el Zetun para poder bufearlo y después clavar un Zetun gigante en la mesa. Seguro el próximo turno Sí. tire Bash y el Burly. Esto es Nourish de acá China, o sea, no hay Nourish. motivo para tirar Turiza. Rayonidol es Vamos a ver ese. bueno. Fandral es Idol. bueno también, muy Ah, bueno de hecho. Idol, está bien. Opa, Swipe es muy interesante también, ¿eh? El Swipe puede limpiar la mesa Puede junto limpiar toda la mesa, claro, al sí. 2-3 si quisiera. Y si no, está la posibilidad de hacer Fandral Rayonidol. Pero ¿por qué hacerlo este turno si lo puedes hacer el próximo turno? De hecho, o sea, tener todo el maná disponible cuando haces esa jugada, inclusive es mejor todavía, Sí, también. es mejor. Bueno, igual Guns tiene una jugada bastante eficiente acá. Uy, hermoso ese top deck.
Puede jugar al drop de 5, definitivamente va a jugar al drop de 5. Y después puede Sí. hacer Vash o Fire Warax. No creo que quiera Se. bajarse más la vida todavía. ¿Se tú? ¿Acá nomás? Ok. Sí, tal vez está pensando. Es que lo único que mataría un Sethune en esta instancia sería un Bulch. Es que no estoy diciendo que sea mala jugada, pero es muy interesante porque creo que todos estábamos Sí. pensando que iba a ser el Don Hancho antes de bajar el Zetun. Pero es interesante hacer Zetun acá, definitivamente. Pasa que tiene la posibilidad de hacer la otra jugada. Pero, o sea, esto estaría atrasando 2 turnos más. O sea, no puede ser el Don Hancho acá, porque arriesga que el buff le vaya a algo que no Sí, que sea Zetun. vaya al otro minion. O sea, yo creo que o haces Zetun o haces la jugada del drop de 5, la Fire Warax y el Hero Power. O inclusive puedes hacer Fire Warax y el drop de 5 y capaz tirar Vash al 5-3 y puedes soñar con el arma en la cara, que es lo que decía hacer. Sí, creo que le va a ir a la cara, está perfecto. ¿Y Y le estaría has seteando agarrado el un Ether así? minion, tiene varios minions para robar. 7-14-21. 7-14-21, no está llegando al Ether el próximo turno, ¿no? O sea, supongamos que Sudaka tira Hero Power y no hace nada más, no llega al Ether. 19, 23, 20. Sí. Ah, el próximo turno no, obviamente que no. Pero sería 19 el Zetun y son 22 con el arma y son 4 con el Bugli. Sí, acá supongo que va a agarrar el Jade Blossoms, una 6-6 por 3 maná. Sí, Esa error sí. capaz te hace pensarlo, pero fíjate la otra carta que agarró, Genso the Shark. Genso Agarró de Shark. el ¿cómo se llama? El robotito, el Sí, Shivs. para robar el Sí. Shivs de esta expansión. Con mejores stats. Pero bueno, lo Le malo es que dio ambos dos jugadores monedas. roban. Le dio Esperemos que dos no robe monedas. ningún minion. Ay. Ay, no te puedo creer cómo va a estar puteando Guns ahora. Bueno, supongo que acá. Sí, va a ser el Zetun. Sí, supongo que Literalmente lo tenés que hacer. ya vio que sacó el Jade Blossom en vez de elegir un Bulch, así que lo va a hacer. Sí, creo que acá tenés que hacer esta jugada. Y lo que podés cuestionarte es si primero pegás con el 4-6 a Fandral. Claro. Así que casi que me gusta esto más. Porque hay muchas chances de que se muera ese 6-6. Uy, me parece que no se murió. Mucho a la cara. ¡No! ¡Qué garrón! Bueno, eso es un garrón por dos. Comiste 6 daños, pero perdiste 3 daños a la cara también. ¿Y esto? ¿Esto es partida? ¡Casi! Ese Drake tiene que darle una salvación Y porque esto es partida, sino ah, casi. O sí. sea, no tiene letal, pero tiene que limpiar el No 4-3. necesita sobrevivir. ¡No! ¡Esto es No, partida! es ¡Es partida. partida! Sí. Guns Partida para pudo Guns, encontrar el metiendo presión win. con el Zetun, definitivamente. Sí, pude encontrar el win sobre uno de los mazos que. A ver, más allá de la versión de Guns, ¿no? O sea, no usa el Don Hancho Sí. para nada. O sea, si hubiera usado un Zetun común y Claro. corriente era lo mismo. Pero pude encontrar el win Claro. sobre un mazo que posiblemente tiene un matchup muy favorable en general contra ese mazo. Así que Sí, bueno. supo mantener la presión y Sí, la verdad que partidas muy, continuar. muy divertidas. Felicitaciones, bueno, a ambos jugadores por la serie tan divertida y sobre todo a Guns que pudo encontrar el win. Así que recordamos que Guns va a estar avanzando de ronda, va a estar pasando a las semifinales del Winner Bracket de la segunda división de la Lions League y Entonces. se va a estar enfrentando a Joaquín, jugador de Malvinas Gaming que viene Sí, teniendo. viene.